Bueno, ¿qué tal? Aunque le parezca mentira. Buenas noches. Buenas noches. Temporada número 19. 19, así que hace 18 años que estamos aquí, que empezamos aquí. Teníamos que haber traído el primer programa del 94. Daría pena. Fue un programa terrible, tremendo ese. Fue el día de mucha adrenalina. Que apareció el cadáver de Ivón Gallardo. Ese día empezamos el ciclo de Saber Ver. Bien, y ya estamos como de costumbre también con www.saberver.com.ar, de allí nos puede seguir, revisar programas anteriores, ver este mismo cuando le plazca una vez que haya concluido. Así que ya lo sabe. Los teléfonos. Sí, los teléfonos de la producción para opinar o llamar, 451-3900, 451-3900, 452-0756, 452-0756. Presentamos el televoto de esta noche. Presenta el televoto de Saber Ver. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, siempre presente al servicio de los trabajadores. Filroy 192. Barceló Gerardo, servicio oficial Kia, salón de exposición de autos recomendados, experiencia y seriedad. España 256. Bueno, ¿está de acuerdo con los paros docentes? Esta es la pregunta concreta. Por el sí, 452-5207. Por el no, 452-5072. Son parecidos. Pero desde que los cambiaron los números, no pegaste un programa. En un rato van a estar acá Raúl López, el líder del SUTEBA local, y la señora Irma de la Cruz, que es la secretaria general del otro gran gremio docente, el Centro de Educadores, cuya entidad madre a nivel provincial es la Federación de Educadores, la FEP. Alto acatamiento en Bahía Blanca, aparentemente. Altísimo acatamiento prácticamente en todo el país, teniendo en cuenta que la de hoy es la jornada de paro nacional, el primer paro nacional que se produce en el marco del gobierno kirchnerista desde 2003 hasta ahora. Mañana es la segunda jornada del paro por 48 horas en la provincia de Buenos Aires, que igualmente se descuenta, va a tener un acatamiento, no sé si equivalente al de hoy, pero algunos privados que hoy no trabajaron, aparentemente mañana trabajan. Probablemente. En los privados es distinto, todo es igual, menos la actitud de la patronal, digamos, con lo cual la diferencia es notoria, ¿no? Está aquí el intendente municipal. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué noches. Opinión tiene usted del conflicto docente? ¿Qué mirada tiene sobre eso? La verdad que el gremio docente tiene sus reclamos, pero creo que hay para la nación y para la juventud y los objetivos que tiene que tener este país para seguir creciendo, necesitaríamos buscar mecanismos de diálogo y de consenso tratando de llegar a este tipo de medidas en última instancia. Pero bueno, no creo que es un conflicto que está siendo manejado en distintas áreas de gobierno y no me compete estar opinando. ¿Tiene hijos en edad escolar? Sí, sí, sí. Uno solo. La otra es más grande, tiene 20 años, está estudiando en la universidad. Así que, no, en definitiva, como punto de partida, y yo lo vivo opinando acá en Bahía Blanca, creo que el diálogo, el consenso y tratar de buscar cuando son servicios como el caso de la educación, que tiene tanto que ver con temas donde no solamente está el futuro, involucrado el futuro de los jóvenes y la responsabilidad que tienen los docentes continuamente. Hoy lo hablaba, estuve con directivos, gente de inspección, en el tema de educación, el compromiso para seguir trabajando en temas de cómo unir esta nueva expectativa que se tiene, unir el tema educativo con la idea del trabajo. Realmente hay un montón de desafíos y obviamente el tema gremial, el tema de las retribuciones es importante, pero tendremos que pensar en buscar otros mecanismos para que el cumplimiento del servicio esté por sobre todo, ¿no? Este año es un año de puja distributiva. Este es un año que lo ha fijado la presidenta de sintonía fina, que no tiene que ver con ajuste, tiene que ver con ser mucho más específico a la hora de no solo de aplicar subsidios, sino de tratar de buscar esa retribución, ese equilibrio, diríamos, entre los efectores del Estado. ¿Qué subsidios otorga la Municipalidad de Bahía Blanca? ¿A quién subsidia? Y subsidios hay, los subsidios... ¿Al transporte hay subsidios? Exacto. ¿Cuánto más o menos al transporte? Y según son de alrededor 3 millones y pico de pesos, más o menos. Los subsidios son mecanismos que tiene el Estado de promoción, fomento, de buscar equilibrios, de tratar de, en determinadas áreas. Por eso, cuando uno habla de subsidios, no habla de un punto directo. A veces, por ejemplo, en tema de clubes barriales que tienen una
una labor para con la juventud de contención, tiene una labor que va más allá de lo que es la estructura del club, sino que en ese trabajo cotidiano que vienen haciendo. Sí, bancar un club de barrio está muy bien, con dineros públicos me parece razonable. Está, está suplantando de alguna manera la labor del Estado y eso lo tenemos que incentivar. Hay subsidios que se dan en forma directa cuando existe algún tipo de necesidad o una familia vulnerable que tiene que, más allá de los distintos mecanismos. O sea, el mecanismo del subsidio, del fomento, es un mecanismo que realmente, lo decía la Presidenta en su discurso, o sea, uno no está en contra de los subsidios. Los subsidios tienen que permanecer porque un Estado activo se maneja con... Pero si hay que reducir el gasto, lo primero que se echa manos al subsidio... No. De hecho... creo que el mecanismo de subsidio va a seguir existiendo y no pasa por ese lugar. Creo que el ser eficiente a la hora de administrar los recursos, cuando uno dice que tiene que haber sintonía fina, significa que uno tiene que empezar a priorizar, que a veces hay objetivos que son muy importantes donde el dinero del contribuyente, del público, como yo voy a hablar de Bahía Blanca, o sea, cuando uno... y me meto solo en usted el año pasado pagaba las tasas. Exacto. Como me contribuyente. Me iba a meter ahí. Bueno. O sea, solo. Su señora, ¿qué le dice cuando recibieron este año la tasa de municipal? ¿Qué le dijo su esposa? Lo primero que me dijo es... ¿Qué hiciste? No, lo primero que me dijo es que quería ver la liquidación, no le había llegado la boleta. Le llegó la boleta, lo analizó, eran aproximadamente 2,000 y pico de pesos al año. Le pedí la opinión porque se la pido, es la ama de casa y es la que está todos los días, y bueno, me hice una evaluación respecto a los costos que tenía con relación a la televisión por cable. Yo tengo televisión por cable, hay gente que no la tiene, pero en función de que hay gente que no la tiene también empezamos a calcular y era más o menos el costo que tenía de la televisión por cable. Yo tengo un inmueble, vivo en el centro de la ciudad, en calle Dorrego, frente al Teatro Municipal, o sea, tengo un lugar bastante privilegiado y pago conforme al lugar donde estoy. Sí, yo vivo en el barrio Pacífico, casi en el límite con kilómetro 5, y debo pagar, no sé, el 20% de lo que paga usted, ¿no? Por una casa corriente, normal, cómoda. ¿Y la tasa se pagaba? Sí, 480 y tantos pagué el año completo. La tasa municipal no es en mi presupuesto familiar un inconveniente. De todas maneras, yendo al punto de esta circunstancia de la BL y de ser fino, tenía que ver que nosotros veníamos con 2 años en los cuales no existió un ajuste, un aumento de tasas. Los servicios se tienen que ir cumpliendo y esos servicios tenemos contratos en los cuales por distintas... Que aumentan año a año. Van aumentando, uno tiene que afrontarlos. Y esto no significa que es para todos, por eso ahí va la sintonía fina. Hay una serie, por ejemplo, un jubilado, algo me presenta y dice, sí, pero la jubilación aumentó. Los jubilados en determinadas con determinadas características tienen posibilidad de... Si 100, algo aumentó 50. Fueron las jubilaciones, ¿no? ¿Cómo? Si algo aumentó han sido las jubilaciones. Está bien, en realidad. Lo que quiero, a veces me hacen comparaciones respecto al cuál es el ingreso. O sea, cuando alguien compara el ingreso y dice, bueno, si tengo que pagar 2,000 pesos... que no lo sería, de Abele seguramente es un jubilado que está en otras circunstancias. ¿Pero por qué le tienen miedo a ajustar más con mayor periodicidad? Para que no sea tanto el 50, no. El 80, el 100, el 150, porque alguien al que le suben, usted me puede decir, en términos nominales no es importante pagar 400 pesos una casa en el barrio Vive, que es una buena casa, casi me mudaría ahí, pero digamos, si pagaba 200 del año pasado, es mucho el aumento. En el caso... de este último periodo se dio porque en el 2011, ustedes se acuerdan que uno de los principales temas de agenda para Bahía Blanca era el tema de pavimento. Sí. Y en función de ese tema de agenda, en los cuales había unanimidad, diríamos, entre todos, se empezó a trabajar en un proyecto que tenía que ver con una tasa o un proyecto Sí, que se pinchó ese pleno, no hubo... Que se fue pinchando, sí. Pero bueno. Todo ese año fue un año de discusiones respecto, o sea, nadie quería tocar la tasa de ABL cuando estábamos discutiendo un programa de repavimentación a largo plazo que iba a involucrar una suerte de aporte adicional del vecino. Pero hay otra mirada que ve en la sintonía fina como que se acabó la plata. ¿Usted cree que va a tener el mismo nivel de obra pública que tuvo la gestión de Brian Tenzán? ¿O va a haber seguramente, a ver, uno tiene que enmarcarse, hay un... en el mundo existe una crisis. Hoy estuve en mi primera audiencia a las 8 de la mañana con el cónsul de España, un joven brillante, realmente de carrera, y es una suerte porque hace bastantes años que no contábamos en Bahía Blanca con un cónsul de carrera, y nos comentaba lo que estaba pasando en España, ¿no? Y
Y a veces es muy bueno tener esos marcos, porque así como uno ve el mundo, o sea, hay una crisis financiera mundial, hay mucha expectativa y mucho cuidado en el manejo de los fondos, eso se traduce a nivel nacional y a nivel provincial. Nosotros tenemos retoque, porque esto hay que decirlo, yo tengo un retoque en la coparticipación del municipio de Bahía Blanca. Para abajo, vamos a estar recibiendo aproximadamente casi 13 millones de pesos menos en coparticipación. ¿Y qué deja de hacer entonces? No, la verdad que Bahía Blanca tiene un buen cumplimiento fiscal. ¿Lo compensa con el aumento que hubo de la tasa? Lo que trataremos de hacer es ser muy cuidadosos en el tema de gasto y ser eficientes en ese gasto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos agenda de importancia, ustedes lo saben, el tema de transporte público, el tema sigue siendo el tema de agenda, el tema de pavimentación, que seguimos trabajando con Nación. Ese tipo de proyectos, tanto Nación como provincia, lo sigue trabajando. De hecho, empezamos. O sea, va a tener ahora 13 millones menos, y cuántos millones más de la compra de colectivos, que no era algo previsto hace un par de años. Sí, bueno, pero ahí está el trabajo. Yo digo, el desafío y el trabajo nuestro es que no solamente todo se circunscribe a pavimento y a asfalto. Bahía Blanca, gracias a Dios, es una gran ciudad que tiene distintos niveles de problemática. Eso no plantea desafíos. ¿Y la clase política está preparada para esta nueva ciudad? Porque claro, Bahía no es lo mismo que hace 25 años. Sí, se hablan otros temas. Vienen buques, digamos, el dragado, tenemos que discutir el dragado técnicamente, hay que estudiar cosas que antes por ahí no pasaban por el político medio. Me parece que una de las principales cosas, y me sonreía porque tal vez esta charla uno afuera de cámara la empieza a dibujar, yo creo que una de las primeras cuestiones es cuando en los roles tradicionales de los políticos, de los que se dicen oficialistas y opositores, parece que es un juego, y ese juego cambió. Creo que hoy en día y hacia el futuro, una ciudad como Bahía Blanca lo que merece es que existen oficialistas y opositores, pero todos trabajando en un fin común. Con lo cual, aunque parezca idealista, lo que debe existir son esos consensos mínimos en cuestiones en que la gente, cuando uno sale como político, no sabe identificar cuál es el problema real sobre el cual no puede haber discusión. O sea, hay cuestiones en las cuales no puede haber discusión. El transporte no tendría que haber discusión. No puede haber discusión. Pero la pavimentación tampoco. Pero hay una postura de contraloría a fondo por parte de la oposición que de alguna manera no coincide con esta valoración que usted hace. Pero capaz que ellos no ven en ustedes una iniciativa para llegar al consenso. Yo creo que a veces son. Entonces tienen que ser virulentos en la crítica. Yo creo que son roles que de a poco la ciudadanía misma lo va a ir cambiando, porque la ciudad está pidiendo compromisos, como lo hablaba hoy precisamente con el Consejo de España. Digo, a mí me piden un compromiso en lo diario, de esquemas diarios, y también de un acompañamiento de una ciudad que está creciendo, porque Bahía crece, es una ciudad para los bahienses, pero también con mucha responsabilidad hacia la región y hacia la nación. Es una ciudad que tiene beneficio de estar en un lugar y en un mapa estratégico de energía, de desarrollo portuario, de inversiones, en los cuales vamos a decir, bueno, ¿y la municipalidad qué hace? La municipalidad tiene que acompañar en los controles, en que ese desarrollo sea equilibrado con el medio ambiente, pero también no perjudicando, siendo ágil en la resolución de los problemas y la toma de decisiones, ¿no? En la toma de decisiones. Pero eso involucra que todo el espectro político, y acá volví al tema de la crítica, todos los, y hago mío también, todos los que estamos ejerciendo algún tipo de rol desde la política, tenemos que asumir un compromiso mucho más directo hacia la ciudadanía. Ser ágiles, responder, estudiar más, y también a veces nos quita el tiempo para poder ir a una pileta, pero bueno, tenemos que ponerle bastante tiempo al tema. Estaba pensando, evaluando un poco lo que ha sido la actividad municipal de los últimos tiempos, que hay como un cambio en cuanto, me parece, a no destacar tanto el centro y el macrocentro, sino una cosa más de corte barrial, que por ahí tiene menos divulgación. Por caso, el otro día hablaba por radio con un médico cordobés, creo que está de funcionario en la Secretaría de Salud, con este método que han traído de llevar el médico a la casa de las familias para hacer el examen ginecológico a las mujeres en su propia casa, ir a buscarlas, hacer un control. O las granjas, las huertas comunitarias están promocionando la esto de social. Los clubes también, los clubes quedan en el club. Son cosas que digamos que a la gente del centro, que mucho como que no le importa y hasta por ahí lo mira de reojo. Pero tampoco es bueno que la gente del centro no sepa lo que pasa en los barrios. Porque hay como una, por ahí no hay una interrelación entre eso.
No, tal vez sea un tema de comunicación y ahí tendremos que ir haciendo determinados ajustes en comunicación. Pero me parece muy bueno porque a veces en los llamados de la prensa requieren lo que está en un nivel, diríamos, tema de transporte. Sí. Explota y uno sale permanentemente hablando de ese tema. Sin embargo, hay temas muy importantes, eso lo quiero recalcar. El tema de las postas de salud, que sí, mañana sí. estaremos presentando y que empezarán el día sábado en 4 barrios de la ciudad, 9 de noviembre, Sensi, Villa Caracol y Estela Maris. Es muy importante porque tiene que ver con un concepto de ciudad, de cómo llegar. Por eso mañana sería interesante, mañana se cumple años del nacimiento de Carrillo, de Ramón Carrillo, un médico sanitarista que realmente marcó, fue el primer ministro de salud de la nación y marcó un esquema que deberíamos haber llevado hacia adelante en el tema de salud y que en el caso de Bahía Blanca a través obviamente que de toda la modernización estamos tratando de llevar adelante. ¿Y qué dicen los médicos? Porque los médicos son complicados, están de acuerdo, la asociación médica está de acuerdo con esta idea de posta de salud, es un cambio medio estructural. No, le voy a decir la verdad, justamente podemos discutir y de hecho lo hacemos. Lo bueno es que tenemos muy buen diálogo. La semana pasada, hace 10 días creo que tuvimos con la asociación de profesionales reunidos, obviamente tienen sus demandas, tienen demandas de otro tipo. ¿Qué habla los profesionales del Hospital Municipal? Y en este aspecto fue un aspecto que realmente elogiaron, que estaban muy de acuerdo en el tema de que se llegue, de que se trate de generar ese vínculo de tratar al ser humano, al hombre, al que tenemos que cuidar desde distintos lugares. Esa es la esencia un poco de lo que son las postas de salud, donde se llega un equipo interdisciplinario y lo que se trata de ver es de prevenir, de estar presente en lo que es la circunstancia. Claro, es la contracara de la salud como negocio, ¿no? Sí, que no quiere decir esto de ir a los barrios que estamos dejando ni el centro ni las cuestiones estratégicas de la ciudad. Tal vez no podamos avanzar, diríamos, en la velocidad respecto de cómo se venía haciendo en obras sobre el centro para ser un poco más equilibrado. Es una obligación del Estado comprometerse con los más vulnerables, ¿no? Seguramente. Me parece que al fin de cuentas es cumplir con un deber, ¿no? Intendente, y bueno, para eso hay que tener buenos delegados. Una cosa que tenían los radicales en las administraciones de Linares y Cabirón anteriormente eran que los delegados tenían otro perfil, un perfil más alto quizás. Inclusive se proyectaban como candidatos. Yo hablemos de Ursino, Capelletti, Veroli, ¿cuántos más? Sí, sí. Fueron de delegados, pasaron a ser candidatos a concejales y concejales. Como que ahora los delegados no son tan conocidos, como que tienen un perfil demasiado bajo. Puede ser. ¿Usted está conforme con los delegados que tiene? Acompaña. Nosotros estamos, primero que desde diciembre a esta parte, lo que vamos tratando. Acá preguntan, ¿qué va a pasar con el delegado Pombo? Sí, en Harding Green. En el caso de Pombo está tramitando una información presumarial en función de unos pedidos de informes que existieron. Tiene un expediente en la municipalidad. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Y que hemos dado, como todo, o sea, tampoco podemos poner, porque lo primero que damos es el derecho de defensa. Si yo no puedo estar cambiando un delegado cada vez que existe una crítica, o sea, lo vamos a evaluar si existen todas las condiciones y le damos el derecho de defensa para. Un par de mensajes, la pausa y seguimos. Sí, no, yo quería preguntarle qué idea tiene con respecto al Parque Independencia, porque bueno, fuera de cámara hablamos de todo el desarrollo de bicisendas y de una ciudad que salió a la calle en los últimos 10 años en Bahía Blanca. El Parque Independencia es un ícono. Ayer hablábamos de esto con una asociación de proteccionistas, o sea, una asociación que tiene en vista, íbamos precisamente, la reunión la tuve por un tema de preocupación por el zoológico, y lo que le decía y coincidíamos es que hemos hecho un montón de obras y el Parque Independencia, que es precioso, sí, tiene una fisonomía, nos ha quedado, le vamos a poner medio relegado, ha quedado relegado, hay que ponerle realmente, ponerlo al nivel de lo que hemos tenido en otros lugares. ¿Pero con el león adentro o sin el león? Lo que hemos tratado de coordinar es que uno no cambia, o sea, la gente espera que se diga el zoológico sí, zoológico no. Realmente los cambios, si yo digo zoológico no, mañana tengo que decir qué hago con el león, que alguna pregunta tuve de algún periodista que hago que decía con el león. Esto va a ser un cambio progresivo donde nosotros queremos que se siga manteniendo el esquema de zooterapia, de equinoterapia que tienen al lado con el tema el club de equitación. Con el club de equitación. Tratar de transformar esto y llevándolo también a algún tipo de
botánico, un desarrollo que tenga que ver un cambio paulatino. Obviamente hay especies que se pueden, de alguna manera, hay animales que se pueden colocar. Hablábamos del tema de los chivos, del tema de los monos, de la posibilidad de cómo se iban los distintos animales ubicándolos, pero bueno, va a ser un cambio paulatino y obviamente que no vamos a poder. Así que a la larga, en el mediano plazo, el león no va a estar seguramente. Vamos a ir a la del corte. Vamos. Acá pregunta Ricardo, ¿hasta cuándo va a seguir gobernando Larraburu? Julián del Paligüe, confío en este intendente, no es tan soberbio como el anterior. Che, ¿viste Noel? Brente te dijo eso. Sí. ¿Viste el comisario Noel? Sí. Yo lo veía acá, que era el titular de la biblioteca. Sí. Y ahora para sacar un libro, ¿qué tiene que hacer? Y fue el que aparentemente asesinó a Daniel Bombara. Rubén dice, qué suerte tuvimos los bahienses con el cambio en la intendencia. Bueno, fue titular de lo que era el comando... Estaba en el servicio de cadena, el comando radioeléctrico de esa época. Él y el suboficial Salinas fueron detenidos estos días. Yo me acuerdo que te hacía esperar. Me acuerdo, era número uno, ¿eh? ¿Vos te acordás? Sí, claro que me acuerdo. Pero en realidad estas imputaciones... Ahora tiene tiempo para... Estas imputaciones son por una actuación que le cupo previo a esa jefatura. Cuando, sí, por supuesto. Inclusive antes del golpe, año 75. Sí. Vamos a hacer la primera pausa, enseguida otros minutos con el intendente, después Raúl López e Irma de la Cruz, el conflicto docente. La biblioteca de Cerri era. De Cerri. Y el televoto es si está de acuerdo con los paros docentes, sí o no, ya repetiremos oportunamente las alternativas. Así está. Así que le pueden llevar 100 años de soledad ahora que cumplió 85 Gabo. Hoy. Ya volvemos. Para que lo lea Aureliano Buendía. Por tu seguridad y la de los demás, usa siempre cinturón de seguridad y controla que todos los ocupantes del vehículo también lo usen. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. Droguería Sur, Sociedad Anónima, empresa integral de capitales bahienses, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, desde un puerto de aguas profundas, abierto a los grandes mercados internacionales. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, proyectando la ciudad y la región hacia el mundo. Farmacia Bucilachi, servicio y atención profesional, envíos a domicilio, horario corrido, 4-820-113, Bucilachi, Lainez y Pareda. El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino, Celarrayán 2207. Viví marzo a pleno show. Todos los jueves de marzo a las 22 presentamos en nuestra confitería Noche de Shows. El jueves 8 se presenta Santiago Ruppel, talentoso cantante y acordeonista con una voz increíble y el talento para desarrollar ritmos como tango, baladas, latinos y cumbia. Viví marzo a pleno show. Vení a Bingo Bahía. Divertite a lo grande. Gelardi SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Hay muchísimo calor. Sí, mucho calor. Sí. Hay tres aspectos que la oposición tiene muy a la mano y que son un problema, y quería pedirle una opinión sobre esos asuntos que son diferentes por magnitud, por un montón de cosas, pero tienen algo en común. El dragado, las construcciones en universitario y los colectivos. Sobre el dragado de Cuatreros, ¿qué sabe de eso? ¿Ese proyecto se pinchó, se paró por el diferendo entre el gobierno e YPF o sigue adelante? ¿Qué va a pasar ahí? No, lo último que sabemos es la labor que tuvo que hacer la municipalidad. Hizo la audiencia pública, los resultados y las sugerencias que se elevaron a la OPDS. Y sabemos que está todavía en la OPDS, donde hay una discusión entre los profesionales respecto a la decisión que se va a tomar. Si la OPDS dice sí, ustedes no se van a oponer. No, es que es un tema donde nosotros no tenemos jurisdicción.
el cumplimiento... Más allá de eso puede opinar, ¿usted qué pensaría? Sí, ¿sí? La opinión que tenemos es la opinión que se dio en el... En la audiencia pública. En la audiencia pública, sí. Con los resultados, donde el crecimiento del puerto es necesario, la zona portuaria, porque hace a un tema estratégico de la ciudad, lo que obviamente tienen que respetarse las condiciones de desarrollo sustentable que cualquier emprendimiento debe tener, y para esto se hicieron una serie de sugerencias. En diálogo con algunas entidades que estaban en contra del dragado, me decían que no eran suficientes las sugerencias que había hecho la municipalidad, y esa era una de las críticas, que es razonable que así fuera. Yo les decía que hasta un punto previo uno podía opinar, diríamos, por olfato respecto a esa situación. Pero en este estado de las cuestiones, donde por un lado está judicializado, por el otro hay profesionales que saben muchísimo del tema, universitarios que saben del tema, opinar en favor o en contra del dragado en esta altura para una persona que es abogado es tirar una moneda para arriba y claro, obviamente, el cuestionamiento se extiende ahora al dragado del canal principal. Creo que esa es otra de las bueno, pero crisis. Lo viene dragando hace cuánto. Bueno, pero ahora va a haber un dragado más profundo y hay una oposición a eso, un cuestionamiento también. Sí, hay un cuestionamiento y una oposición de tipo judicial. Yo creo que el dragado en Bahía Blanca es lo que ha hecho en los últimos años que Bahía Blanca pase a ser un punto estratégico. Obviamente, hasta ahora, o sea, no soy quien del mismo modo para decir cuál es el efecto que tiene. Sí, el efecto, diríamos, estratégico para el puerto de la ciudad, de que sea aguas profundas, es importantísimo. Pero ahí creo que con el dragado tradicional hay otras cuestiones. Con el tema del dragado hasta Cerri, que es un tema que está... Sí, nada nuevo, está stand-by ahí, hasta que se expida, bueno. Nada, yo el otro día decía, o sea, yo sí sé, yo he ido a bañar a la marea y conozco lo que eran los cangrejales, que hoy están o no están. Bueno, los cangrejales dejaron de estar hace mucho ya. Lo que iba es... Están debajo de varias plantas que se construyeron antes de ahora, ¿no? Bueno, lo ha dicho los, usted. Los cangrejales no están más, ¿no? Ahí quería decir. Y bueno, el Profertil, el fuego fue ahí. Bueno, por eso. Y los colectivos... No me va a decir que usted no consultó a nadie para decir que Plaza se vaya. ¿A quién consultó? De arriba, no me va a decir acá, hable. De arriba. ¿Por qué cree que no consulté, que consulté a alguno? ¿A no consultar a nadie? No, en absoluto. ¿No? No, lo único que consulté... Con porque mi... ahora se le animan todo a Plaza producto de del accidente, no, que bueno... Yo le cuento cuál fue el proceso. En diciembre, los primeros días cuando me hice cargo, creo que antes de terminar el programa, en alguna vez, oportunidad lo comenté, estuvo uno de los dueños, Mario Sirigliano. Acá en Bahía estuvo Sirigliano. En Bahía Blanco. Y amagando con que se iba. Que se iba, que su decisión de irse en el mes de octubre. Lo escuché nada más, no le dije qué desee ni nada por el estilo. Sí estábamos trabajando, veníamos trabajando en un tema de que teníamos que hacer con el tema de transporte. No era lo que estábamos haciendo hoy, porque en el mes de enero se plantea esta situación. Lo único que sí, primero me pareció totalmente inadecuada la forma en que se había planteado las ganas de irse, que había planteado la empresa. Y la única consulta que hice fue con la gente de transporte, con el secretario de gobierno, el secretario de economía. Bueno, usted sabe de derecho administrativo, ¿no? Es especialista en derecho administrativo. Sí. Bueno, no es fácil esto. Es un contrato que no se termina de un día para otro, no es fácil. De hecho, creo que ahora la empresa va ahora se quieren quedar. Sí. ¿Fueron notificados ustedes eso que publicó el diario hoy, de que la empresa va a revocar no, la creo que de la caducidad? Me dijeron y lo leí que iba a presentar un recurso. Que iba a presentar un recurso de conocimiento, todavía no presentó absolutamente nada. Uh-huh. Si lo presenta está en todo su derecho, lo sustanciaremos, responderemos. Pero por ejemplo, usted puede dejar sin efecto el contrato, ¿sí? Y la empresa paralelamente inicia una demanda judicial, ¿puede ocurrir eso? Es decir, puede ocurrir que conviva la ida de Plaza y un conflicto judicial de Plaza demandando a la comuna, ¿puede pasar eso? Sí, a ver, lo que puede hacer la empresa en función de lo que había pasado, hay una cuestión donde estoy convencido de que el servicio es deficiente y que las deficiencias operativas de la empresa que están dentro del expediente daban lugar a la sanción máxima que tenía prevista el pliego, que era la caducidad, estaba cumplida. Lo analizamos, hubo un dictamen, o sea, cumplimos... ¿Y cree que no hay algo objetivo? ¿Hay algo objetivo, entonces? Sí, por supuesto, hay más de 5.000 actas, los coches... A ver, olvidémonos del tema administrativo, salgamos afuera... Bueno, pero el tema administrativo es fundamental, si va a la justicia. Exacto, pero a ver, hay una cuestión
contra la cual no se puede ir, que es contra la realidad y la coherencia, que si uno sale afuera y en función de los últimos, vamos a tomar los últimos 6 meses si quiere, no los últimos 3 años, 6 meses, ¿qué dice cuando sale afuera? ¿Qué opina el ciudadano de Blanca? Todo mal. Mi perspectiva, y más allá de tenerlo corroborado administrativamente, con actas, con fotos, con secuencias, está en lo que opina el bahiense. Por lo menos mi sentido me dice que el bahiense no está de acuerdo con el servicio y que las condiciones estaban dadas y que se había roto un vínculo con una empresa prestataria de un servicio público esencial para el bahiense. Esa es mi... Ahora, ¿estamos preparados para sustituirlo? Es otra cosa, pues uno puede decir, esto está mal, vamos pero a terminar con eso, ¿cómo lo sustituimos? Un colectivo nuevo de los celeste y blanco van a ser, ¿no? No tenemos color todavía, pero... Bueno, ¿cuándo va a haber uno de los...? Antes de fin de mes. ¿Antes de fin de este mes, de marzo? Sí. Hay una ¿quién cosa... va a manejar? Los mismos choferes, ¿no? ¿La de la UTA, la filial de la UTA o de la municipalidad? No, la UTA, de la UTA. Lo que yo quiero, que un poco este es el primer programa, que uno lo venía planteando, pero está bueno que lo vayamos remarcando. Nosotros nos planteamos 3 ejes de trabajo. El primer eje de trabajo tenía que ver con una crisis que sale en enero por esta relación con la empresa, y la definición era, ¿qué hacemos con la empresa? La empresa podía seguir, se la tenía que intimar, ya la habíamos intimado a que regularice, no había cumplido. ¿Qué hacíamos? Bueno, se tomó una decisión que era la caducidad del contrato. Ese era el primer eje de trabajo. Paralelamente trabajábamos en el otro esquema, que tenía que ver con esto. Nada, no íbamos a tomar esta decisión sin saber qué era lo que íbamos a hacer hacia adelante. Entonces planteamos un esquema de emergencia. La emergencia decretada por el Consejo fueron 60 días. Nosotros vamos a pedir un poquito más porque necesitamos hacer inversiones y 60 días no es suficiente. Pero nos planteamos esto, ¿cómo hacíamos para retocar los recorridos, hacerlos más eficientes? En un esquema de emergencia, no para toda la vida, de emergencia, para optimizar los recorridos. Y iniciar el tema de la compra de unidades. ¿Por qué? Porque el pliego nos permitía, el pliego prevé, que si se daban estas rescisión del contrato o la caducidad, la empresa que quedaba se hiciera cargo. Esa empresa, porque era el 25% nada más del sistema, no tenía capacidad financiera ni operativa para hacerlo. Sí se comprometió ahí a aumentarlo hasta el 50%. ¿Quién? ¿Furnier? Furnier. El 50% restante lo tendremos que hacer en un esquema totalmente público en este periodo de emergencia. El Consejo en estos últimos días me ha tirado algún tipo de ideas que yo siempre recibo con la mejor predisposición de toda la fuerza política, porque yo creo que este es un tema en el cual, como lo hablábamos antes, todas las fuerzas políticas tienen que estar yendo a colaborar para que se solucione, porque es un problema de todos, es un problema real, no es un problema de opinión, no es un problema político, ni cómo se ve, es un problema real de la gente. Bueno, pero acá algunos opositores decían que se vaya a Plaza, y ahora como que no quieren que se vaya a Plaza. Volvieron a querer que se fuera cuando la tragedia de 11, y ahora que amenaza con un juicio vuelven a querer que... Pues, ¿usted habla con ellos? ¿Qué les dice? Delicado. No, yo lo que a veces me dicen de un miedo, eso fue también antes de 11, el tema de... Yo lo que digo, bueno, lo de 11 fue una verdadera tragedia, lo que yo no quiero mezclarlo porque si no la gente... Yo quiero circunscribirme a la realidad de todos los días del bahiense, que dijo que el sistema no andaba con relación a la operatividad de estas empresas. Y respecto al tema de los temores, yo digo, mira, uno no gobierna con temores, gobierna con convicciones. O sea, si uno no tiene la convicción de que lo que está haciendo está bien y empezamos con los temores, no, nunca voy a salir de mi casa. Porque... Tenemos 5 minutos nada más. De los edificios del universitario, ¿usted cree que todo el barrio no quiere? ¿Cree que lo que se hizo está bien como reformulación? ¿Siguen protestando y tratando de que no se construya más? Por lo menos un grupo de personas. Existe, esa demanda existe, de hecho yo los recibí a los vecinos... Para que tengamos una idea, el universitario se podían construir 11 pisos. Y había una demanda de que no se construya nada. El gobierno planteó una reforma de planeamiento y logró planta baja y 3 pisos. Fue lo que se aprobó. Bueno, es lo que hoy está vigente, más allá de las medidas judiciales que están dando vuelta. Nosotros creemos que lo coherente es, no es 11 pisos, pero tampoco es nada. Bien, ¿el autódromo se hace o no se hace? El autódromo estábamos esperando y tengo idea que en los próximos días va a haber un anuncio de provincia del aporte de los fondos para... Porque han puesto como 10 millones de pesos ahí, ¿no? Y falta bastante más que eso. Sí, faltaba más y creo que va a haber un aporte importante. ¿La peatonal se hace también en este esquema no, de... No la totalidad, pero trataremos de seguir avanzando en el tema de la peatonal, pero no en la totalidad, sino en partes. Benzenstein va a decir... Perdón, sí. ¿Qué parte piensan hacer primero? No, terminar, diríamos, el esquema que veníamos desarrollando hasta el teatro y luego comenzar hacia el otro lado, porque creemos que es
importante. Sí, serían dos calles de Alsina, dos calles que quedan. Dos cuadras. Sí. Plante te le va a decir a los nietos, esa terminal la hice yo. ¿Usted qué le va a decir a sus nietos? ¿O qué quiere decirle? Le voy a decir que un día sin querer... celeste y blanco es mío. No, un día sin quererlo tuve el honor de representar a una ciudad y... ¿Pero qué hiciste, abuelo? Trabajé todos los días, le puse la mejor predisposición y trataré de que el vecino se sienta conforme como le administré. No tengo una obra emblemática, sino generar la confianza en el vecino de que somos responsables en el manejo de sus recursos y hacerlo lo mejor posible. Martínez de Villa Taller dice que está muy abandonado el barrio. Adrián de Alem se queja, dice que ensancharon a Alem, nadie lo pidió y ahora se lo cobran a los vecinos y ahora es una especie de autopista. Rosario de Iguay dice que Bevilacqua mide hacia el polo. La municipalidad no se ocupa del medio ambiente. Cintia del centro felicita a la cantidad de gente que participó de la última marcha de No al Dragado. Bahía despierta, dice. César de Tiro Federal dice, hay un becario que gana 1.050 pesos, trabaja en tránsito entregando los carnets. ¿Cómo se explica? Los carnets están atrasados, ¿no? Por el tema de la creo acá pues, se entra más que nada en el tema de la precarización laboral de personas que no son empleados de planta. Con el tema de lo que usted decía, hubo un problema con el sistema de la plata, pero ya se regularizó. Irma de Tiro Federal, perdona. Irma de Tiro Federal dice, están habilitados los boliches bailables que están en Donado y Chiclana. De Emilio. Emilio no tiembla, acá dice tiembla, late. Sí. Bien. ¿Qué vas a decirle? No, quería preguntarle por el tema del personal municipal que está en una situación irregular desde el punto de vista laboral, de la relación. ¿Qué piensa hacer con eso? En realidad no es irregular, sino son esquemas. La gente a veces se queja que de que mucho tiempo, por ejemplo, un becario, como en este caso que hablaba un vecino, de que por mucho tiempo esté en el mismo lugar. Lo que estamos tratando de regularizar es aquellos casos, creo que es alrededor de 250 el cupo que tratamos de pasar a un esquema de temporarios, aquellos que en un esquema de becario, que es un esquema transitorio, sí, de capacitación, una cosa así. O de plan de empleo, se ha quedado muchos años. Que me parece que es justo que vayamos regularizando, porque es injusta una situación donde una persona le brindó tanto tiempo y vayamos pasando. Ese esquema se habló, se propuso en paritarias y es lo que vamos a ir llevándolo. Y luego nos va a quedar, sí, empezar a regular también el esquema de becas. Con lo cual, algunos se sentirá mal, pero es lo que nos está pidiendo la gente. O sea, de decir, la beca vamos a tratar de hacer que sea por un tiempo determinado y se va a tener que retirar. Intendente, hoy hablábamos fuera de cámara de Montehermoso. Estábamos hablando con Quiroga. Sí. Y bueno, Montehermoso es una cosa que hizo Diquiara, sacó los baños. Y no los baños públicos. Y acá, siempre, una o dos veces por noche, cuando empieza el programa, cuando se lanza el programa, la gente llama, que pongan baño en la Plaza Rivadavia. ¿Usted qué dice? No quiere baños. No, tendría que analizarlo con el esquema de planeamiento y el tema de seguridad. Los baños si se mantienen, lo que pasa es que es un esquema difícil a veces en las estructuras, cómo se componen. Para mí, opinar respecto de cómo se diagrama una plaza, no es que se me ocurra a mí ponerle un baño adentro, afuera, arriba, abajo, habilitarlo. Los esquemas de seguridad son de temas complejos y la verdad que decírselo ahora no pasa por un tema de gusto. Comprometería a todos los funcionarios que mañana se me dicen, ¿cómo dijiste que sí o cómo dijiste que no? Hay que estar en el centro de Bahía con ganas de ir al baño, ¿eh? Usted tiene suerte que tiene cerca la municipalidad. Sí, sí. Pero... Y la casa, claro. Sí, sí. Pero sí. Si no... Sí, seguramente. Hay que estar, ¿eh? Seguramente. Bueno, es un esquema para estudiarlo, para analizarlo. Pero permítame que no dé un resultado, si no voy a quedar... Y creo que no es... A ver, en el tema de las decisiones de gobierno no se puede improvisar. Hoy lo hablábamos respecto a las capacidades de gobierno y ahí hay que acudir a las profesiones que saben del tema. Por eso no he estado asesorado en este tema de tomar una decisión y no quiero condicionar absolutamente a nadie. Parece un tema menor, pero como en este tema menor, hasta en los mayores, creo que lo más importante es hacerlo profesional y tener las opiniones profesionales necesarias para la decisión. Gracias, intendente. Gracias, intendente. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Vamos a recorrer los teléfonos de la producción. 451-3900, 452-0756. ¿Vos dónde vas, Aldo? Y el televoto es en el centro. El televoto de hoy es si está de acuerdo con los paros docentes, por el sí o por el no. Enseguida los dirigentes de los dos gremios principales de Bahía Blanca van a estar aquí. Hay una tipa tucumana. ¿No la viste, la tipa? Doble. Tu seguridad y la de los demás, respeta los límites de velocidad permitidos y no tomes nada de alcohol al conducir. Bahía conduce.
Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Desde un puerto de aguas profundas, abierto a los grandes mercados internacionales. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Proyectando la ciudad y la región hacia el mundo. El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino, Celarrayán 2207. Farmacia Bucilachi, servicio y atención profesional. Envíos a domicilio, horario corrido, 4-820-113. Bucilachi, Lainez y Pareda. Cooperativa Ángel G. Borlengui, de trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Viví marzo a pleno show. Todos los jueves de marzo a las 22 presentamos en nuestra confitería Noche de Shows. El jueves 8 se presenta Santiago Ruppel, talentoso cantante y acordeonista con una voz increíble y el talento para desarrollar ritmos como tango, baladas, latinos y cumbia. Viví marzo a pleno show. Vení a Bingo Bahía. Divertite a lo grande. Gelardi SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Teléfono y en off. Bueno, le estaba explicando al profesor López cómo es el sistema de transmisión en directo en el noticiero de Canal 7, pero no viene al caso. Pero ya que nos pescaron hablando para que la gente sepa que no estábamos acordando nada ajeno o nada que tenga que ver con la entrevista. La señora Irma de la Cruz, que está aquí a nuestra izquierda, es la secretaria general, sí, del Centro de Educadores Bahienses, que depende de la FEB. Sí. Digo bien. Bueno, en general uno habla con mucha gente, hay un respaldo amplio a la protesta docente, al reclamo, pero también hay un cuestionamiento amplio a la modalidad de la protesta, ¿no? Como que no hay otra lógica que no sea el paro, Raúl. Sí, en realidad estaba viendo el televoto, digo, si yo tuviera que votar, no estaría de acuerdo con los paros docentes. Yo quisiera vivir en un país en donde la docencia se respetara su dignidad, su rol, y en donde no tengamos que discutir con una lógica que naturaliza que un docente tiene que ganar salarios miserables. Digo, eso creo que sería lo principal. Lamentablemente, lo único que al gobierno lo lleva a buscar soluciones son los paros, porque y es más, ahora creo que hasta los propicia, porque si vemos que la negociación comenzó unos días antes de comenzar las clases. Con ¿Pero eso fue culpa del gobierno? Del gobierno. No de los gremios. No, estaban esperando el llamado. Un llamado que, por otra parte, venimos reclamando desde octubre del mes pasado. Teníamos los parámetros para discutir. Entonces lo podrían haber charlado desde octubre del año pasado. Hay una desidia. Yo creo perfectamente que es toda una estrategia. ¿Estrategia para qué? ¿Cuál es el propósito? Estrategia porque hay una política de gobierno que realmente yo creo que el ataque de la señora presidenta, que seguramente vamos a hablar, no fue un ataque a los docentes. Yo creo que fue un ataque directo a la escuela pública. Creo que si hay algo que... Es el gobierno que más invierte en educación, más que lo que la Constitución le exige, más que el nivel histórico del porcentaje del Producto Bruto. ¿Cuánto es el PBI? 6,5%. Bueno, contra el 2,5% que era histórico en la Argentina. Sí, pero en otro momento... ¿Ese parece un gobierno que está en contra de la educación, le parece? Si nosotros analizamos los números, desde la ley de financiamiento educativo, ese 6,5% del PBI es mentiroso. El PBI, los puntos de PBI con ecuaciones económicas y macroeconómicas y microeconómicas se pueden modificar. En la Argentina, hasta el año 2001, se invertían en educación 96 mil millones de pesos. Claro, hubo una crisis entre el 2001 y el 2003. Algo pasó. Entonces se bajó a 60 mil millones de pesos. Ahora, por supuesto, crece el porcentaje de inversión desde el 2003 hasta ahora, pero llegando a los mismos niveles que al 2001. Cuando tenemos el porcentaje de poco, es poco. Pero, ¿qué estamos diciendo? Que en términos nominales y en pesos. En pesos.
No en porcentaje. ¿Este gobierno está invirtiendo lo mismo que casi invertía, sí, de la Rúa? Exactamente, porque en el 2001 con la ley de financiamiento educativo cambia los paradigmas de discusión. Antes se discutían con respecto al presupuesto nacional. El 6.5% del Producto Bruto Interno no requiere demasiadas posibilidades de análisis, es el Producto Bruto Interno del país. Sí, gastos totales son, pero los gastos totales se pueden modificar. Digo, otra cosa si discutamos sobre el presupuesto nacional. Naciones Unidas aconsejaba a todos los países invertir en la década del 90, 2000, invertir el 50% de su presupuesto en educación. En Argentina se invertía el 15%. Pero si la mayor parte del presupuesto es absorbido por salarios, tampoco significa que haya una buena educación. O significa que el presupuesto está mal repartido. ¿Te cree lo mismo, señora? ¿Tiene Yo idea? Creo que en realidad lo que está sucediendo en este momento es que hay una clara intención de que nosotros no acordemos por el 28%. Porque eso le daría pie a todo el resto de los gremios estatales a ir por la misma situación. ¿Cómo afronta el estatales provinciales. Estamos hablando provinciales. Acá él habló un poco de todo lo nacional, bueno, y usted se refiere a los provinciales. A los provinciales, que están en el mismo nivel de discusión y de confrontación. Usted parte de la base de que plata hay, y si no hubiera, si los recursos no fueran suficientes. Yo siempre estoy un poco escéptica de que no hay recursos. El señor Mariotto, que era el presidente del Senado, no le dijo a los diputados y a los senadores, miren chicos, no es momento de que ustedes se aumenten el 100%. Sí, se le fue la mano, se le fue la mano. Hay una crisis nacional, el gobierno tiene poco dinero, los recursos son 300 contra 40.000 docentes también, ¿no? Sí. Simbólicamente por ahí tiene un efecto. Sí, pero bueno, los docentes están muy enojados con eso. Uno lo puede ver en los congresos, en las reuniones. Entonces, eso ha sido un momento muy inadecuado. ¿Y si la presidenta no hubiera dicho lo que dijo en el Congreso? Y también. Yo creo que ¿agravó? Fue un poco oportuno. Sí, 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 sí. Los docentes están muy enojados. Además sí. Y aparte me parece que impidió ver, porque habló otras cosas de la educación también. Y habló, por ejemplo, de los elevadísimos índices de ausentismo que hay en la educación. Usted no puede negar si es una docente con muchos años. Sí. Usted sabrá que hay facilidades para evitar ir a trabajar, que el Estado paga un cargo 3 y 4 veces porque hay suplente de suplente de suplente, porque hay tareas pasivas por todas partes que son cargos que se pagan para nada. Todo eso existe. Eso existe, pero también es cierto que el Estado provincial invierte millones en una prestataria que es la que tiene que controlar todo eso. ¿Y no controla? Yo creo que no. Porque con, si con, no... con un médico medianamente amigo en educación se puede cualquier cosa. En materia de ausentismo. Bueno, pero el... Y a la vez, paradójicamente, cuando hay algún caso grave, para que le den un día de más, hay que volverse loco, ¿no? La prestataria docente está y tiene la función de controlar. Si la prestataria docente no cumple con su función, bueno. Raúl, el gobierno dice que va a volver a llamar después del paro de mañana, ¿no? Después de las 48 horas. Te escuché hablar así. Y si no pasa nada, digamos que... ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? ¿Qué suponen que... ¿Qué se viene? La verdad que la expectativa está volcada en una propuesta del gobierno. Realmente lo que ofrecieron, digo, a veces si nos manejamos con los discursos presidenciales tenemos que ver cuál es el ritmo del país. Nosotros escuchamos decir a Cristina que ese 18% que hablaba la oposición era inventado, que las paritarias eran libres y que la verdad que no sabía de dónde salía y lo que nos ofrecieron fue el 18%. También digo, es cierto lo que decía Irma, digo, cuando plata no hay. Nosotros somos país récord, en el discurso somos país récord en un montón de cosas. Hasta que llegamos a las paritarias. Cuando llegamos a las paritarias, ahí nos toca la crisis de Europa, nos tocan todas las crisis. Digo, entonces, hay un discurso... ¿Pero no cree que hay un ambiente generalizado, internacional, que amerita hacer algún esfuerzo extra, a lo mejor? Yo creo que el esfuerzo hace ya 2 décadas que lo estamos haciendo los trabajadores. Y realmente escuchar los superávits fiscales que hay año a año, que tienen que ver con ingresos para el Estado, tanto provincial como nacional. No debería haber superávit fiscal, tiene que haber equilibrio fiscal. Que no, todo lo que recaudan tiene que... Exactamente, digo, pero escuchamos llenarse la boca a los funcionarios hablando de ese superávit fiscal, que es plata que sale de la gente, que sale de los impuestos. Pero Raúl, no pueden negar que en este tiempo ha habido asignación universal por hijo, 2,5 millones de personas jubiladas que no se hubieran podido jubilar. Cada uno tenemos a alguien cercano.
que no se hubieran podido jubilar si no hubiera sido por eso. Es un Estado que ha tenido decisiones concretas de inclusión. Sí, eso no lo vamos a negar. La discusión es por 200 pesos, Carlos, también. Bueno, 200 pesos son 40 mil. Son 8 millones. ¿Cuánto? 8 millones, 8 millones, 2 millones, 20 millones al año, 24 millones de dólares al año. Exactamente, digo, pero aparte... Es nada, es nada. Entonces, ¿qué es una perversidad? Pero 200 pesos, en serio, ¿te parece a vos? ¿Y cuál es entonces el motivo? Es decir, bueno, vamos a escarnizar a los docentes, los vamos a destruir por una cuestión loca de decir... Capaz que tiene razón un poco la señora que dice el 28% a Scioli se le complica tributariamente. Claro, el ingreso, porque bueno, el resto de los estatales tienen sueldos muy bajos en la administración pública. Claro. Yo se lo digo porque tengo dos hijas trabajando en la provincial, administración. En salud. Precisamente, sí. Una trabaja en salud, la otra. Pero, ¿cuál sería la lógica? ¿No? Que no se entiende muy bien. ¿Qué gobierno puede pretender? Mira, yo te voy a dar algún dato. Sí. La presidenta está en afecta a los números, algunos números que no nos dice. Cuando comenzó el gobierno de los Kirchner, el 24% de los alumnos iba a escuela privada. Hoy el 36%. ¿Y te crees que los paros no tienen nada que ver con eso? El 36%. ¿Y que los paros no tienen nada que ver con yo eso? Yo creo que no solamente los paros, porque si digo, esto hay algo que caracteriza la política de los Kirchner, es la privatización de la educación. ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué pasó en los procesos de privatización tan afecto que están en los discursos? Decir, estamos en la lógica de los 90. Raúl, 54% de votos en octubre. No se puede desconocer tampoco la legitimación. ¿Cómo no tiene nada que ver? Hay una legitimación de más de la mitad de la sociedad. Que no se puede hacer paro hasta dentro de 4 años. De hecho, se están haciendo los paros si no hay ninguna consecuencia. Pero no borran una realidad que tiene la educación pública. Pero que entonces toda la gente fue engañada, digamos. Para nada. Pero ¿cómo para nada? Y muchos docentes votaron seguramente. Seguramente que muchos docentes. Estarán enojados ahora. Yo. Claro, bueno, es así, digo, hay una realidad en la escuela pública argentina, digo, esta no hay inversión, las condiciones de trabajo que tenemos los docentes son fácilmente comprobables, digo, porque las escuelas públicas funcionan por los docentes. Las netbooks no es una inversión en educación. Las netbooks es una inversión. Hay escuelas nuevas. Se inauguró un jardín el día de la apertura del ciclo escolar. Pero se inauguró un jardín. El mismo ministro Pozzo reconoció acá en Bahía Blanca, la última vez que vino, que se necesitan 9 jardines para Bahía Blanca. También, pero en los últimos 10 años se han construido muchas escuelas. Acá en Bahía Blanca, decime cuántas. La escuela media de Villarrosa, varios jardines. No sé. Hay 50 SB que por una reforma educativa totalmente improvisada tienen que convertirse en escuelas secundarias. Digo, esto pasó hace 2 años ya, o 3 va a ser ahora. ¿Cuántas escuelas secundarias se construyeron con esa lógica? La escuela que puedo decir que se construyó, se construyó con una reforma de reforma que también fue implementada de esa forma, sin recursos. Y hoy por hoy, en todas las ramas, tenemos implementaciones de reformas sin recursos. Convengamos una cosa también. Yo también soy docente. En términos reales, gano más plata que hace 10 años. Hubo aumentos. Sí, por supuesto. Es decir, acá ha habido... Estoy de acuerdo. Yo me parece que un poco hay que centralizar la discusión entre esa idea de lo nacional que está tirando él y la idea de lo provincial que usted dice, me parece claramente. Porque él tiene un gran problema fiscal. Recordando que hace 3 años... que a último momento acordamos. Pero hubo siempre muy buenos aumentos últimamente. Sí, por eso mismo. Se acordaron en el marco de una negociación paritaria que no existía hasta que se dispuso en el 2008. Está bien. Convengamos que antes de eso no había paritaria, no había manera de que nos llamaran, no había. Mire, recuerdo que hace 3 años estábamos un domingo en Congreso en La Plata discutiendo si empezábamos las clases el lunes o no. Finalmente se acordó el día domingo. Y se empezaron las clases con normalidad. Por eso yo digo que ahora, ¿qué sucedió? No es tanta la diferencia. Como usted dice, 200 pesos. Es una locura, no es que esté el 50, el 90% de la gente sin trabajar. Lo que queremos es la recomposición del básico. El básico es bajísimo. Y entonces ahí está no hay manera de seguir conversando que no sea... pero sí, nosotros queremos conversar, pero no nos llaman tampoco. No hay conversaciones. Y lo que se ofrece es irrisorio. Ofrecieron 60 pesos más. ¿Y el Frente Gremial está dispuesto a ceder parte de lo que demanda? Porque da la sensación de que no. Lo que pasa es que... Negociación paritaria, ¿es esto o no voy? Lo que sucede, que les pasa también a Raúl como a mí, no somos nosotros los que decidimos, son los docentes. Nosotros hacemos asambleas, hacemos congresos, se hacen reuniones y los docentes vienen con un mandato. Pues, ningún papá de un chico que hoy no va a la escuela por el paro, cuando vuelve de sus vacaciones va a su empleador y le dice, quiero 10 y hasta que no me los des no vengo. Nadie, pues, no hay ninguna rama de la actividad económica y productiva y de servicio del país que pueda operar de modo. Ya lo sé, pero como una última instancia, digamos, acá
Yo quiero preguntarle por qué tanto la Nación y tampoco la provincia. ¿Por qué tanto Cristina y tampoco Scioli? No, porque en realidad... Estamos dando clase en la provincia de Buenos Aires. Sí. Hay una realidad que se traslada a la provincia de Buenos Aires. Digo, acá, y tengo que volver a hablar de la Nación, se cierran las paritarias nacionales unilateralmente. Digo, está bien lo que dice Carlos. No, pero la Nación dice 2.800 de básicos. Que nadie va a ganar menos que eso. Que después de la jurisdicción... Que todos los años la cifra que se acuerda en la paritaria nacional encorseta todas las demás discusiones. Si no, no puede ser que todos los acuerdos estén alrededor de eso, salvo algunos, digo, ¿qué pasa? Algunas provincias, esos 2.800 ya están superados porque son... La Nación no tiene escuela, lo dijo Salonia hace... Tal cual. 2.800, no sé para qué lo dice tampoco, lo ha dicho los últimos años. Lo dicen como un piso justamente para eso. No sé para qué la provincia tiene escuela, ¿no? Pero es un parámetro. Claro, es como si dice, los camioneros tienen que ganar tanto. El tema es este, provincia que no esté en condiciones de pagar eso, la Nación auxilia para que al menos eso se cumpla. Uh-huh. Esa es la idea de la paritaria nacional. Realmente son pocas las provincias que están sobre ese piso. Nosotros a veces actúa como techo, como ha pasado en la provincia de Buenos Aires, porque no me puede decir que si estamos hablando de 2.800, 2.860 es significativo. Significa que a los efectos reales es el techo, no es el piso, porque realmente me parece que estamos hablando de lo mismo. Por eso digo... Porque cuando empezaron las discusiones paritarias provinciales, la ministra de Educación Provincial o el ministro de Economía de la provincia dijo: no vamos a discutir hasta que no tengamos las paritarias nacionales. Sí. Fue así, es que no escuchó, o sea, no hubo oferta porque dijimos: no, hasta que no tengan las paritarias nacionales. Entonces, ahora, ese piso actúa como techo, realmente. Sí, Carlos dijo: ustedes tienen respaldo, ¿no? Lo dijiste al comienzo. Que digamos, el paro tiene la sociedad tiene un respaldo. Creo que respaldo. ¿Ustedes notan ese respaldo? Sí. ¿Y hasta cuándo? Bueno, porque el respaldo también puede... Yo pienso que vamos a tener que seguir concientizando a los padres desde todos los ámbitos para que el padre sepa realmente la realidad de los docentes se conoce. También, pero ¿cuánto se banca una familia dos días de clase por semana del chico? ¿Cuántas semanas más de dos días? ¿Cuántas más? Por más que razones que tengan, por más que se los comprenda, porque no es solo que se perturba la prestación del servicio educativo, responsabilidad del Estado, es cierto, sino también la organización familiar, la manera de que cada familia arma su rutina durante el año escolar, digamos, no es solamente que no tiene clases, ¿no? Creo que nosotros los docentes no queremos ir al paro. Yo tengo un nivel de angustia muy grande porque quiero que los docentes estén en las escuelas, que es donde deben estar cumpliendo su tarea. Pero también no niego la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que hacer un esfuerzo. O por lo menos decir, bueno, vamos a acordar algo, vamos a hacer una conversación seria, una discusión seria, vamos a poner sobre la mesa todo. Ni siquiera han trabajado las comisiones técnicas. Bueno, para ver, ayer se reunió y fracasó, digamos, hubo una reunión. Sí, pero la reunión, no sé si duró media hora. No puede durar. Fue repetir lo mismo de la última. Exactamente. Ese es el problema, digo. La estrategia en esta negociación es convocar dos días después de la última convocatoria para ofrecer lo mismo. Eso no puedo creer que el gobierno quiera un conflicto. Bueno, eso no, es bastante no entendible. Digo, este año se ha dado una circunstancia distinta, porque además, en el medio de esta discusión, están los dichos de la señora presidenta, digo, que tensa la situación totalmente, como decía Irma, fue un catalizador. Bueno, pero no, tampoco podemos hacer un paro porque no nos gustó un dicho. No, pero hay algunos que pueden decir: no me gustó lo que dijo el campo, no me gustó lo que dijo de la institución de largueza. Si vos estás negociando con alguien, vos no tenés que provocar la ira de que estás negociando. Digo, acá fueron palabras agraviadas. Bueno, las cosas que dicen ustedes de la presidenta y del gobernador también dicen: no, estamos agraviados, dice el ministro de Educación, por lo que dicen. Y no se pone eso como... Me parece que es una verdad. Me parece que la presidenta es quien tiene mayor responsabilidad en la comunicación con su pueblo. Pero eso no puede ser generador de paro. Generador de paro no, pero sí generador de angustia y de bronca, como decía Irma, porque realmente la situación de los docentes también, digo, a veces habría que sentarse del otro lado, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con un docente, una docente que sostén de familia, que tiene que vivir... Hoy por hoy con 2.400 pesos. Si alquila, les elevará la mitad. Si alquila, no. Bueno. Listo. Tiene que haber antipetrosis. Y de repente, bueno, escuchar estas cosas tampoco es muy agradable. Bueno, televoto esta noche a Bernardo, si teníamos razón o no. El resultado del televoto.
Musumeci, taller de carpintería. Bajo mesadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musumeci, taller de carpintería. Drago 976. Bueno, sí, por poco, pero el sí, el respaldo a los huelgas docentes fue lo que 55 más a 44,2 a 44,8. Quiero decir algo ahora que tienen ustedes, el Canal 7, el noticiero, y filman cosas. Vayan a filmar un caño en el edificio de Celarrayán y el noticiero de acá. Y Celarrayán y Sarmiento, están haciendo ahí frente al Caviglia. Hay un caño que va desde la esquina del edificio hasta Mitre. Están tirando agua, que sacan de la red. Hace meses. No, están un problema de Napas, me parece que es por el tema de la obra civil. Napas. De la obra civil. Sí. Napas. Hace de que empezó la obra esa. ¿Sí? Napas. O los baños de la escuela 60 o los techos de la escuela.